unos 15 días, 15, 20 días ya estamos arrancando. Oiga, yo me voy a salir un poquito de ahí para pedir que den mantenimiento a la cometa, porque la temporada pasada de lluvias ya se empezó a salir desde allá. O sea, sí, lo que estamos platicando ahorita, que ya limpiaron allá, pero acá es donde se hace el tapón y es el peligro hacia nosotros. Mire, señor, yo quisiera comentar así brevemente. Desgraciadamente nos está tocando a nosotros limpiar todos los canales de la ciudad. Sí, es que nomás lo hizo Esquer cuando entró él y ya lo vimos acá más. Todas las cunetas, yo ayer estuve con rumbo del núcleo de la feria, del parque ecológico, se limpió, pero ahorita sigue estando. Es que estaban tapados enormemente. Se han sacado miles de metros cúbicos de tierra que han estado soldados por mucho. Ya vimos, hay evidencia que no hay bomba tal para que esté bombeando el agua y la esté sacando. Otra, el canal este no tiene salida, sino que a unos cuantos metros adelante está un tapón de tierra. Ese dinero, ¿a dónde se va a ir? ¿O dónde se está yendo? Por eso necesitamos que vengan los titulares de la obra, más tanto el señor presidente. Y luego estás viendo el encharcamiento que hay ahí, Milton. Así es. Eso es lo único que yo puedo decir, que tenemos que gestionar, que vengan los responsables y nos expliquen con peras o manzanas o con lo que ellos quieran cómo va a estar todo. Luego está el nivel del canal hidrológico y ese se desborda, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces a veces se ha venido lluvias fuertes y se ha salido el canal? Entonces, esto sería un doble riesgo, tanto para la colonia y los habitantes en la que ellos vivimos. Ese es mi punto de vista. Okay. Por lo cual, yo estoy inconforme, porque no se vale engañar a la gente ni jugar con las necesidades de una colonia. Y cuando vinieron nunca les explicaron de qué se trataba, ¿verdad? Ni les mostraron nada. Pues el proyecto sí nos lo mostraron, nos explicaron, pero en sí nunca lo vimos en maqueta, nunca lo vimos más que en unas hojas, tamaño oficio, impresas, y nada más cómo iba a quedar. Vinieron en mayo, ¿no? Ellos vinieron en mayo, principios de mayo. Y dijeron que dentro de 15, 22 días se iba a empezar la obra. Esto se arrancó hace, ¿qué? 15, 22 días. ¿Cómo es que se arrancó? ¿De dónde vamos? Es lo único que yo puedo decir hasta ahorita. Alejandro dijo que iba a poner bombas eléctricas. Alejandro dijo que eran bombas eléctricas que les iba a dejar permanentes. Entonces yo sugería, pues, o yo doy mi opinión de que se automaticen. Sí, entonces, y por ejemplo, cuando esté cierto nivel solito, o sea, cuando el nivel llegue a un punto alto, que toque el nivel alto, empiece la bomba a jalar y empiece a aventar el canal hidrológico. Uh-huh. Es lo que dijo la solución que dijo Alejandro. Ajá, pues ahora. No se raje. Ahora, si les van a poner las bombas, es fácil ponernos a automatizarlas. Ya con sensores y con relevadores podemos echar en el arrancador a la hora que se necesite, a la hora que el nivel suba y que empiece a aventar la bomba, empiece a trabajar la bomba. Que cuando ya baje, el nivel bajo lo detecta y para lo que es la bomba. Vuelve a subir el nivel, que esté a madres el agua, vuelve a subir el nivel, vuelve a arrancar y vuelve a aventar el agua. Y al hidrológico, y hay que levantar un poquito más, porque si de ahí no sé si haya desbordado para sí, acá. Sí, se desborda. Casi desborda, eso es lo que le comentaba. Sí, lo que pasa es que el agua, como dice Alejandro, este muchacho Alejandro, es que como hicieron bocas de tormenta para quitarle la bronca a la arena bancario, sí, pues, entonces agarraron el agua que para allá y se la metieron, el agua que corría para aquel lado, que la arena bancario tenía también su pinche bronconón, pero parte de esa se iba para otro lado, para aquel lado, lo natural del pueblo. Uh-huh. El nivel natural. Sí. Pero ya la agarraron, se la metieron aquí, entonces lo están cargando de hidrológico de alguna manera o de otra. Entonces, ese es el problema también, de que yo he visto acá en el tianguis cómo pasa, pero si rebosante. Entonces, más abajo, sabíamos que esta la gran arrastrada estaba abajo del tianguis. Sí, pues esta es desde que... ¿Desde que tengo colonia? Pues yo digo que pues, todos esos terrenos siempre han estado abajo. Le había comentado antes, cuando estábamos nosotros, yo les había comentado que lo más ideal no es esto, porque esto no va a servir. Esto nomás es... Para mí no es un pasatiempo, porque no va a servir. A mí lo que realmente sirve es
aunque ese canal a un lado, hacer otro pinche canal a otro lado. Ah, sí, paralelo. Se va a gastar aquí. Paralelo, tienes razón, hasta donde te permita el nivel. Se va a gastar menos en pinche mantenimiento y en estar haciendo esto que están haciendo. Aquí no les va a permitir el terreno porque aquí es húmedo. Sí. Y aquí si le van a escarbar más, va a salir el agua así como está y nunca van a acabar. Está. Nunca van a acabar. Va a acabar este, va a salir este y va a entrar el otro y va a estar. Tienen la corriente esa calle. Sí. Y desde ya la meten, hacen otro pinche canal a un canal lado, paralelo, y se deja uno de tanto. Y hasta donde permita el nivel. Y el canal lo permite, permita, hasta allá. Hasta donde se una, donde se pueda. Eso es lo más lógico que hay. Tienes que meter un chingo de topografía ahí para ver hasta qué punto puede. De hecho, ya más o menos yo le eché una tanteada. Y sin topografía, pero sí. ¿Cuántos metros te tanteaste son hasta allá? Hasta allá son como más o menos un tal árbol aquel, eso sí. Determina. De este que se ve, el negro que ahí, se ve. Ahí al fondo. Ahí más o menos, porque hace una curva. Sí. Ahí está, enfoca. Unos 300 metros, un poquito más. Pues póngale que casi 400. Unos. Póngale casi los 1,000 metros. Los 1,000, que sea los 1,000. De ahí aquí los 1,000 metros. Bueno, pues sí, también, pero no están tratar de metiendo. Y entonces, si hace otro canal igual al ese que está a un lado, que sea el suplente, se puede decir, sí. Se deja uno de todo esto. Sí, porque esta agua de aquí, como quiera, la puede mandar uno ahí. Y el terreno no es hasta allá, hasta donde están, porque allá son 1,200 metros de otra propiedad. Sí. Entonces, eso si no lo toman en cuenta, al rato va a ser un problema. ¿Por qué? Porque lo están trabajando así nomás. Ah, este es el área verde, sí, pero al rato va a ser un problema para la misma colonia. Sí. En vez de beneficiarnos, va a salir perjudicado por ese lado. Este Alejandro Barragán fue lo que dijo. Aquí en la Gándara estaba, vamos a hacerles un parque bonito, hundido, y vamos a poner bombas para que saquen el agua al caldero hidrológico. Okay. Con eso tienen. Que lo cumpla. Esa agua que está ahí, ¿de dónde sale? Es de la laguna. O sea, usted la escarba y sale. En 2 días tienes esta agua. Por eso le digo, nunca se va a acabar el trabajo. Esta nunca se va a acabar. Entonces, ¿y qué le va a afectar a la obra? Estando teniendo siempre agua arriba y abajo. Pues la cosa es de que mantener cierto nivel. O sea, siempre va a haber agua. Sí, va a tener un nivel controlado. Que suba de más, lo avientas. Vuelve pero a bajar. El problema al día siguiente, a los 2 días vuelve a subir. Solita va a volver. Aquí, a lo que me había comentado el encargado de la obra, me dijo, aquí se va a meter una plataforma de piedra y de tejuntal. Sobre de esa va a entrar la placa hidráulica de concreto, de ahí a hacer cajón, para que ese cajón. Ahora lo que yo digo, bueno, está bien ese cajón, pero como nos dijo Joel, vamos a tener el zancudal, vamos a tener el problema de los niños. Ese agua ya está chapada, no, ¿verdad? Ya está verde ahí, ¿eh? Sí, sí. Y desgraciadamente ese la tiempo, pues se va a cuartear y se va a echar a perder, ya no sirvió de nada, porque va a estar húmedo por abajo. Entonces aquí el detalle es que pues realmente pues a un futuro pone que en el momento sí te sirva, pero más adelante no, ya no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Primero la manera emergente, que cumpla el presidente y que ponga las bombas, es lo que se va a poder hacer ahorita. Ajá. Porque él lo plasmó, lo tiene en un documento. Busquen el documento, dice, oye usted, presidente, usted prometió esto y vamos arreglando para bombas. Él no tiene nada cotizado en bombas. De momento es lo que dijo y es lo que habló, y le volvieron a preguntar, y cuando era presidente ya les dijeron que iban a hacer un parque muy bonito y que van a poner unas bombas para sacar el agua. Sí. Y ya. ¿Pero están... les deja algo por escrito? Ahorita no nos sacó ni nos entregó nada. Él es el presidente. Les ha dejado el render y los ojos. No, yo le dije al Arqui, no, Arqui, yo necesito. Lo que deben de hacer es ir directo a hacer un oficio y que les entregas a Alejandro. El señor presidente, usted en tal fecha, en tal día, habló de esto y esperemos que cumpla su palabra y ahí está. Y él dijo que nomás en 2 meses sí, ya cuántos vamos. Busquen el documento donde está. En mayo, porque pues, supuestamente en mayo iba a empezar la obra. Ah, sí, fue en mayo. Mayo y junio, sí. 2 meses. Dijo los 2 meses que ya para entregarnos la obra. Que va a ser un parque muy bonito y la chingada. Mire, con sus bombas de agua. ¿Dónde vamos? O sea, ¿nos vamos a pasar todos 2-3 meses sacando tierra y luego? No, es que le digo, se va a acabar su mandato y va a quedar esa madre igual. No, no se va a acabar. Porque eso, el agua no lo va a dejar. No. Y es lo que dijo mi papá, ahora, ¿cómo se van a meter a trabajar allá? Si el agua no te va a dejar. No te va a dejar. Hay que ver, pues sí. ¿Qué tanto le afecta allá abajo cuando llueve fuerte? ¿Dónde abajo? Sí, o sea, esa agua que nace de abajo, cuando llueve muy fuerte, ¿qué tanto? ¿Qué tanto afecta? ¿Qué impacto tiene? ¿Impacto pues tiene? Va a subir humedad hacia la plancha, va a ser lo mismo, la plancha nada más.
va a volver a subir. ¿Y qué tanto le va a afectar a la obra? A la obra, haz de cuenta, te puede durar hasta 25 o 30 años. Depende. Es decir, a lo que es el acero, porque supuestamente va a tener el acero. A ese límite va a llegar el acero, ¿por qué? Porque va a tener humedad. Por todos lados. Por todos lados, tanto como por arriba y abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a podrir. Eso. Totalmente, no, hasta pero, el concreto pero, se va a poder. Claro, sí. Hasta menos, va a durar menos. Sí, hasta menos, sí. Una pues, casa normal dura 60 años. Que le cae una pinche tormenta y se hace un charquito, se va minando, quedándose arro la varilla. La varilla. Es 60 años lo máximo. Ajá. Pero estando en un lugar, digamos, que no se moja. En de vez en cuando, sí. Ahora que va a estar bien. Las 24 y horas. Y dura sí. 20 años. Es por eso es más. Sí, me fui sí, de bomba. Con bombas. Ah, no, sí. Con bombas. De hecho, el proyecto, cuando vino el ingeniero ese día, que nos mostró el proyecto, dijo, se van a hacer cisternas, se van a meter equipo de bombeo para cuando se vengan las lluvias y se acumule el agua, estas automáticamente, así dijo sí, él, sí, sí. Las bombeen al canal. Sí. Punto. Eso ya. Fue todo lo que dijo. Sí. No, pero dijo que estaba la máquina tratadora para tratar el agua, el lodo lo iban a echar hacia afuera y iba a quedar agua supuestamente para uso de plantas. Ahí te va. Es que mira, el proyecto lo trae... Sí. Sí, sí lo traen, realmente sí lo traían, pero lo traían en unas hojas de tamaño oficio y venían impresas. No, tiene que ser una cartulina. Exactamente. Es la maqueta con todas las hojas y todo, ya dice. La cartulina, y aquí está, y véanlo. La foto que tú viste, ¿sí? Que te mostró mi esposa, ¿sí? Es porque ella le tomó foto al papel. Pero ellos no lo mostraron así, pero así rápido, ¿verdad? Sí, 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 fue rápido. ¿Alguna duda? Como dos minutos se tardó, ¿no? Hey, sí, nos dicen, ¿tienen alguna duda? Y es cuando él empezó, lo callaron. Sí, sí, me callaron. Lo callaron de volada, lo apagaron. Tengo que ser una bicha reunión, hay que juntar. Ahora sí, cuando vino la primera tormenta, le dije, Arqui, no va a funcionar. Lo mismo está diciendo el ingeniero Farías, no va a funcionar. Espérate que acaben. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a echar a perder ese dinero? Ahora, mejor lo usamos. Gente, ¿para qué nos vamos a esperar a que acaben? Ahora, vamos a hacerles la petición de la audiencia, que nos la concedan, sí. Pero que vengan y que nos la hagan aquí. Que así expliquen. Es. Aquí que les aquí le expliquen sobre el aquí terreno. Que nos, aquí sobre que la obra, les vengan y les digan. Aquí, que nos digan y que nos expliquen aquí. Exactamente. Es lo que pueden hacer ahorita. Terminarlo y poner sus bombas que prometieron. Nadie les pidió bombas. Sí, Alejandro dijo bombas al canal de Dolores. No, pues ese señor pero, dice tantas cosas que ya no se le creen la misma que nació así. No es idea, no, una necesidad, una petición de alguna de ellos. Nosotros teníamos otras ideas de hacer un centro comunitario y unas canchas. ¿Verdad? O sea, sí acomodar este lado que es nuestra área verde, pero no con esto que tenemos un. Es como le digo, es un peligro futuro porque cuando truene y anden jugando a alguien, no sabe uno en qué momento, te tiembla. Ahora, y... Es zona de temblores. ¿Cuánto va a aguantar unos temblores? Exactamente. Por eso es más lógico lo que yo digo, hacer pinche canal paralelo con el otro. Cuando paralelo, paralelo al hidrológico. Y más barato. ¿Puedan juntar? Exactamente. Una cosa. ¿Niveles? ¿Cuántos millones le dijeron que costaba? Seis millones. Hay dos opciones. Las bombas que prometió Alejandro. Y el número dos, meter el canal. Ey, exactamente. Si en dado caso que no hubiera eso, entonces el segundo punto sería, o me haces un canal, como se dice, paralelo que se desboque ya. O paramos la obra. O que se pare la obra y ver qué vas a hacer. Y a ver, y vemos qué vamos a hacer. ¿Verdad? Exactamente, sí, exactamente. Pero que vengan los señores y aquí que nos lo expliquen. Sí, porque el aquí, agua, para que ellos mismos, de sus propios ojos, vean cómo está todo, todo este desmadre. Para que no digan, no, pues es que necesitamos, porque al final, Marichuy, ya sabemos cómo son y los conoces. Sí, para claro. Decir, es que yo no he ido a ver y yo no te puedo opinar algo es. Que yo no veo. Mejor que vengan los señores y que vean y que nos digan. Entonces.